El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec impulsa el desarrollo económico de la región desde el respeto a las personas y al medio ambiente. A continuación, se informa el avance de obras a 7 de diciembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos, continúa la construcción del acceso carretero con un avance de 87.2%. Se trabaja en la colocación de la capa subrasante y la capa base para recibir el concreto hidráulico. El dragado de construcción en la Laguna de Pajaritos, que dará una profundidad de 34 pies a la zona de la nueva extensión de muelle, tiene un avance de 7.6%. En el puerto de Salina Cruz, para la conformación de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, se han creado 488 elementos de concreto de 16 toneladas cada uno, lo cual representa el 3.7% del total necesario. La reparación del rompeolas actual, que llevará 200.000 toneladas de piedra, tiene un avance de 5%. Para la renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, hay obras activas en los 5 tramos. En el tramo 1, avanza el acondicionamiento de plataforma para recibir durmientes. En el tramo 2, se realiza la descarga de rieles. En el tercero, se lleva a cabo el ajuste de vía y durmientes. Continúa el calzado y nivelación de la vía en el tramo 4. Y se realiza la construcción de cunetas de concreto en el 5º tramo. La plataforma logística del corredor interoceánico generará nuevas oportunidades para el Istmo y para todo el país. Gobierno de México. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 16 de 157. En el tramo 1, finalizamos las labores de desmonte y desmontaje de vías para el primer subtramo. En el tramo 2, continuamos con los trabajos de corte y terraplén, desmontaje de vías y despalme. Se trabaja en modalidad nocturna para compensar retrasos por condiciones climáticas. En el tramo 3, proseguimos con la adquisición de vías y realizamos labores de acompañamiento arqueológico en colaboración con el INAH. Se avanza con obras de drenaje transversal y con los pasos vehiculares. En el tramo 4, avanzamos con las obras de terracería. Hacemos del eje ambiental el factor principal en la toma de decisiones. Preservar el patrimonio ambiental y proteger la fauna endémica del sureste son objetivos fundamentales para garantizar el éxito del proyecto. El Tren Maya integra el eje ambiental en cada decisión de infraestructura. Con la construcción del drenaje transversal, restablecemos la continuidad de la red de drenaje natural del terreno a partir de 2 estructuras clave: alcantarillas tubulares de concreto y alcantarillas de marco. Estas estructuras permitirán evacuar adecuadamente el agua interceptada por la construcción y además se diseñaron como estructuras que permitan el paso de vida silvestre. Emplear el sistema de drenaje transversal complementa la estrategia de pasos de fauna. Así, el Tren Maya integra soluciones innovadoras, eficaces y sostenibles para ejecutar medidas para cuidar el medio ambiente. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.